Bueno, egunon, mila esker, edabideetako profesionalei, gaur hemen gurekin egoteagatik. Prentxaurreko honetan ditugu Xavier Barandiaran, aldundi nagusiaren kabineteko arduraduna, eta Mikel Díaz, lehen diputatu ordearen kabinete burua. Buenos días, gracias por asistir a esta rueda de prensa que tiene por objeto presentar el curso que en colaboración con la Diputación Foral de Guipúzcoa organizamos en torno a la gobernanza colaborativa y abierta, modelos de gobernanza, tendencias y experiencias. Prentxaurreko honen helburua da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza paregabea santolatu dugun gobernuaren ereduak ikastaroa aurkeztea. Behar berriak eta arazo kolektibo berriak sortu dira gizartean, baina ez pertsonak, ez merkatuak, ez dira gai haiei erantzuteko. Esparru horretan sortu zen gobernantza terminoa, gobernu hitza gainditu beharraren ondorioz. Zientzia politikoan, gobernantzak demokrazien estatu izaeraren itxuraldaketa adierazten du. Demokrazia horiek eredu hierarkiko eta subiranoetatik eredu kooperatibistagoetarainoko bidea egitera behartuta daudelako. Ikastaro honekin lortu nahi da gobernantza demokratikoa kontzeptuaren inguruan mundu mailan gertatzen ari diren hausnarketak, proposamenak eta esperientziak partekatzea. Este curso, que se celebra los días 1 y 2 de septiembre, pretende suscitar la reflexión en torno a la demanda de una mayor legitimidad y de una mayor capacidad para controlar la acción de los gobiernos. Bajo la denominación genérica de gobierno abierto, se vislumbra una nueva filosofía de gobierno, una modalidad de gestión pública más transparente, participativa y colaborativa entre el Estado y la sociedad civil. Se trata de hacer posible una comunicación de doble vía entre gobierno y ciudadanía. En el curso que se presenta se analizarán propuestas y experiencias que a nivel mundial se están produciendo en torno al concepto de gobernanza democrática. Tal y como nos explicará a continuación Xavier Barandiaran, jefe del Gabinete del Diputado General de Guipúzcoa, para las ponencias del curso tendremos ocasión de contar con especialistas sobre gobernanza colaborativa y democrática de primer nivel en el ámbito internacional. Los cursos de verano de la Universidad del País Vasco queremos promover los componentes deliberativos y participativos de la democracia y contribuir a que la concepción del gobierno abierto deje de ser una utopía. Le cedo la palabra a Xavier Barandiaran, que nos explicará con detalle el programa del curso. Gracias. Eskerrik asko, Carmen. Eguardion guztioi, eta baitere web bitartez jarraitzen, prentxaurreko jarraitzen ari zareten guztioi. Aurkeztera gatoz, udako ikastaro hau, Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan antolatu dugun ikastaro hau, gobernantza, kolaboratibo, lankidetzezko gobernantza irekiaren inguruan. Eta egia esan, ilusioz antolatzen dugun udako ikastaro bat da, zeren eta guretzako ez da soilik aldundiaren ikuspuntutik, edo Gipuzkoako Foru Aldundiaren ikuspuntutik, ez da soilik ikastaro akademiko bat, baizik eta gure erakundearen apostu estrategikoaren islada gune bat, eta hausnarketa egiteko aukera bat. Dakizuen bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiak apostu sendo bat egindu lankidetzan oinarritutako gobernantzaren inguruan, gure iritzirako Gipuzkoaren etorkizuna gobernantzaren inguruan lankidetzan dago, eta lankidetzarik gabe ez dugu inolako etorkizunik. Eta horren inguruan hausnarketa egin nahi dugu. Lankidetza horren inguruan, kanpoko erreferentziak, nazioarteko erreferentziak, lehen mailako erreferentziak hartuz, eta hitz egin nahi dugu gobernantzaz, baita ere Gipuzkoan. Hitz egin nahi dugu zeintzuk diren gobernantza eredu berriak, non ditugun gure indarguneak, non dauden gure aholguneak, nola baita ere etorkizunari buruz hausnarketa bat egin nahi dugu. Legealdi hasieran, Gipuzkoako Foru Aldundiak erronka estrategikoei aurre egiteko gobernantza eredu berri baten aldeko apostua egin zuen. Eta gobernantza eredu berri hau nagusiki etorkizuna eraikiz programaren edo egitasmoaren inguruan gauzatzen da. Gobernantza eredu berri horrek hiru gai nagusiri erantzun nahi die. Alde batetik, herritarrekiko komunikazioa areagotzea, gaur erakunde publikoek duten erronkarik importanteenetako bat hauxe da, herritarrekiko komunikazioa areagotzea.
Bigarren erronka importantea da, hain zuzen ere, gizartearekin, gizarte antolatuarekin, gizarte eragileekin lankidetza eredu berri bat jorratzea eta bideratzea, gaur herri politikak ezin dira soilik erakunde publikoaren autokraziatik landu, baizik eta gizartearekin lankidetzan landu behar dira, eta hirugarrenik gainontzeko erakunde publikoekin lankidetza sustatzea. Hiru helburu horiekin gobernantza eredu berri baten aldeko apostua egin du Gipuzkoako foru aldundiak. Eta guk horren inguruan hausnartu nahi dugu eta horretarako prestatu dugu hain zuzen ere orain aurkeztera noan oso modu laburrean aurkeztera noan egitasmoa hain zuzen ere. Dakizuen bezala ikastaroa irailaren batean eta bian izango da eta nolabait ere programa interesgarri bat prestatu du lehen mailako jendearekin. Antes de empezar a presentar el programa que hemos preparado para este curso de verano en colaboración con la Universidad del País Vasco, como sabéis, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el conjunto del gobierno foral, formado en este caso por la dirección política de dos partidos políticos, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra, ha hecho una apuesta por la gobernanza colaborativa y abierta, fundamentalmente intentando dar respuesta a tres retos fundamentales que en este momento tenemos desde el punto de vista de la gobernanza. La intensificación y el incremento de la calidad en la relación con los ciudadanos. En segundo lugar, una mayor conexión y una colaboración compartida en la construcción de las políticas públicas con la sociedad organizada. Y en tercer lugar, intensificar y coordinar nuestra relación con el resto del sistema institucional para que las políticas públicas puedan incrementar su nivel de legitimidad y, además, incrementar también su nivel de eficacia. Y por eso la Diputación Foral de Gipuzkoa ha hecho una apuesta esta legislatura por construir y hacer una apuesta por un modelo de gobernanza colaborativa y abierta. Y el programa Etorkizuna Eraikiz es el programa donde, seguramente mejor se visualiza, digamos, esta apuesta. Hemos organizado este curso de verano y queremos que este curso de verano se constituya en una oportunidad para la reflexión, en una oportunidad para conocer la realidad que se está produciendo en términos de gobernanza abierta y colaborativa a nivel internacional. Queremos, en fin, crear un espacio de encuentro en el que participen académicos, participen alumnos, participe gente que está vinculada de una forma u otra a esta cuestión, bien a nivel de ciudadano, bien a nivel de la sociedad organizada. Muy rápidamente lo que me gustaría es, describir el programa. No me voy a extender demasiado porque luego ya trasladaremos, digamos, los currículums de los ponentes, pero vamos a tener dos días. Empezaremos el 1 de septiembre, tendremos una sesión inaugural en la que participarán las autoridades públicas, que ya especificaremos en su momento. Empezaremos con una conferencia que la impartiré yo mismo sobre el modelo de gobernanza colaborativa en Gipuzkoa, fundamentalmente para hablar de las apuestas que hemos hecho desde el punto de vista del Gobierno. Y a partir de las 10:10, el día 1 de septiembre, pues tendremos la conferencia de James Steinberg, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, una persona muy vinculada a Hillary Clinton, es uno de sus asesores principales en materia externa, ha sido, aparte de ostentar distintos cargos en la administración norteamericana, pues ha tenido también cargos relevantes en las instituciones, en las principales instituciones norteamericanas como Maxwell School o Lyndon School of Public Affairs University. Esa será la conferencia estelar el día 1 de septiembre. Tendremos también a otra persona destacada, que es Rod Phillips, que es el presidente del Greater Toronto Civic Action Alliance. Aparte de un importante académico, es una persona que en este momento ostenta la presidencia de la Post Media Network, que es el principal grupo de comunicación, que es líder de prensa en Internet en Canadá
y ha ostentado también un sinfín de cargos. Es el presidente del Greater Toronto Civic Action Alliance, organización que es el principal, bueno, es una de las principales think tanks que hay en este momento en el área metropolitana de Toronto. Y él nos va a hablar también del futuro de la gobernanza colaborativa. Vamos a tener muy posiblemente, porque esta es una conferencia que no está confirmada, es la única conferencia que no está confirmada, pero hemos hecho una invitación a la alcaldesa de Odense, Anker Boy, para que nos hable también de la gobernanza colaborativa y la calidad de vida. Pero estamos a la espera de su confirmación y, por lo tanto, esta es, digamos, seguramente en las próximas semanas se irá confirmando. Es la única conferencia que no está confirmada. Después, vamos a combinar las experiencias a nivel internacional con las experiencias locales. Tendremos también a la directora de Gipuzkoa Sarean, a Miren Larrea, que nos va a hablar de una nueva gobernanza al servicio de desarrollo territorial. Especialmente, pues, nos hablará de la experiencia que ya desde hace algunos años está llevando a cabo la Diputación Foral de Gipuzkoa en colaboración con Orkestra dentro de un programa que se llama Gipuzkoa Sarean. Y el día 2 de septiembre, pues, tendremos también una jornada realmente interesante. Vamos a tener a las 9 de la mañana, empezaremos con una conferencia que será el impacto de la tecnología y la desigualdad en la gobernanza. Vamos a tener a Darrell West, que es en este momento vicepresidente y director del Departamento de Gobernanza de Brookings Institution, que es seguramente el think tank de mayor prestigio en este momento en Estados Unidos, aparte de un extenso currículum y, sobre todo, un extenso currículum académico. Después tendremos una segunda conferencia a cargo de Daniel Inerarity, que es una persona conocida, ya muy conocida en nuestro entorno, y que nos va a hablar del gobierno desde un punto de vista, digamos, del autogobierno y desde el punto de vista de la gobernanza abierta y colaborativa. Daniel Inerarity es sobradamente conocido, director del Instituto de Gobernanza Democrática, de Governance, es un prestigioso académico y una persona que ha reflexionado muchísimo sobre los sistemas de gobernanza, tanto en nuestro país como en un entorno un poco más amplio. Tendremos, después de un café, una tercera conferencia. Francisco Longo nos va a hablar de la contribución de las reformas administrativas al fortalecimiento de la gobernanza. Vamos a trabajar desde el punto de vista más estructural, normativo, la visión de la gobernanza. Como sabéis, Francisco Longo, Paco Longo, es director general adjunto de ESADE y una persona también de reconocido prestigio y que lleva muchísimos años trabajando estas cuestiones. Y cerraremos con una conferencia realmente interesante a cargo de Bob Jessop, que es uno de los pensadores de moda que ha puesto mucho en cuestión todos estos temas de la gobernanza, de la legitimidad democrática, ¿no? Y que está seguramente de moda, pero al mismo tiempo tiene una vigencia y una gran actualidad, y nos va a hablar del futuro de la gobernanza y del Estado. Y, bueno, como sabéis, Bob Jessop es una persona sobradamente conocida, ha publicado muchísimo, es un académico catedrático de Sociología de la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido, y, bueno, ha escrito, aparte de tener un extenso currículum desde un punto de vista académico, ha escrito más de 22 libros y 300 artículos académicos, que se dice fácil, ¿no? Pero, bueno, tan importante como su extensa bibliografía es, digamos, la actualidad, digamos, de sus tesis y su debate, y yo creo que, bueno, que va a ser realmente, pues, un curso muy interesante. Yo, antes de ceder la palabra a Miquel Díez, que es el codirector de este curso, pues solo quiero decir que hemos preparado el curso con muchísimo cariño, con muchísimo entusiasmo, que queremos hablar, debatir, profundizar. Esto no es un acto estético. Queremos en esos días hablar sobre gobernanza, profundizar, buscar, digamos, una reflexión, también una autocrítica, dónde podemos mejorar,
tanto en el sistema institucional como en otros ámbitos del, también de gobernanza en el conjunto del territorio. Y yo creo que, bueno, yo simplemente quiero lanzar la invitación a participar en este curso, que, como he dicho, lo hemos preparado con muchísima ilusión y, bueno, y ahí estaremos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Javier. Gracias, Carmen. Gracias a la organización de los cursos de verano y a la UPV. Bueno, sin ánimo de reiterarme mucho más en la línea de lo que han dicho los que me han precedido en la palabra. Yo creo que no digo una obviedad al decir que las sociedades de hoy en día son cada vez más complejas, ¿no? Estamos observando un periodo ciertamente de crisis, de incertidumbre, de liquidez, de provisionalidad, en el que las grandes categorías ideológicas, morales, religiosas, políticas, pues se están cuestionando, ¿no? En paralelo a eso, lo que se ha venido a denominar la globalización, que muchas veces no deja de ser un estadio nuevo en el desarrollo del capitalismo, pues propiciado por las nuevas tecnologías, sí que está estableciendo un cuestionamiento en las relaciones de poder y un cambio de paradigma, ¿no? Las bases que se habían puesto a partir de la Segunda Guerra Mundial entre el Estado, la ciudadanía y el mercado, se está viendo pues ahora cuestionado y en absoluta crisis, ¿no? Vemos que al lado de los Estados pues crecen otros actores, me lo acerco un poco, ¿no? Crecen otros actores como no solamente empresas multinacionales, también regímenes, movimientos, ONGs que están en competición o en liza con el Estado, ¿no? Estas autoridades privadas al final lo que hacen es en gran medida cuestionar y poner en y erosionar la soberanía del poder político y del poder público y de los estados-nación tal y como los conocemos, ¿no? Eso hace que esa falta de soberanía y esa falta de capacidad y de tener los instrumentos para solventar los problemas que requieren los ciudadanos hace que entre en crisis y también con ello la manera en la que entendemos la democracia y el poder político, ¿no? La administración y los poderes públicos en muchas ocasiones se ven incapaces de cumplir con los fines que se les han encomendado y en acometer solventemente la gestión de los retos que tiene la sociedad a la que está llamada a gobernar, ¿no? La ciudadanía, además, con el agravante de que la ciudadanía sigue manteniendo los foros y la manera de decisión y las categorías psicológicas y colectivas de decisión a partir y a través del poder político y del Estado, ¿no? Yo creo que la Diputación Foral, como bien ha dicho Xavier, es consciente de este problema. Guipúzcoa, desde luego, somos conscientes de que no es ajeno a este proceso y queremos colocar la Administración en ese debate, ¿no? En este sentido, el instrumento del que se ha dotado la Diputación para abordar con garantía este debate es la Etorkizuna Eraikiz. Con ello sí que se quiere explorar y posibilitar de qué manera la Diputación, consciente de que es, si bien puede estar en una posición de liderazgo, es un actor más entre otra serie de actores y de otra serie de procesos complejos que no solamente dependen de la Diputación, en qué manera la Diputación puede liderar y puede dinamizar todo el conjunto de la sociedad hacia los fines que como sociedad queremos, ¿no? Etorkizuna Eraikiz sería en este sentido el instrumento y yo creo, como apuntaba Xavier, que este curso de verano quiere ser un marco de referencia, ¿no? Y quiere ser un marco de debate de lo que quiere ser Etorkizuna Eraikiz, ¿no? Decía antes Xavier que esto no tenía ninguna intención de pose y es así, no es ninguna pose ni es ningún postureo, ¿no? En realidad es una llamada de atención y una apertura de un debate con el nivel que nosotros queremos que sea este debate en Guipúzcoa, ¿no? Con un rigor, con un alto nivel, con cierto rigor y también abierto al mundo y a lo que han sido las experiencias en el resto del mundo y de lo que está siendo el debate a nivel mundial de estas cuestiones y de estos grandes retos que obviamente pues también nos atañen y nos tocan a Guipúzcoa. Y bueno, pues gracias. Ya no tengo nada más que añadir. Lo único, si tenéis vosotros alguna pregunta. Bueno, pues nada, entonces es que ricasco. Ojalá sirvan de marco de referencia, como tú muy bien has dicho, Miquel, y realmente sean exitosos estos cursos. Nosotros, de luego, haremos lo imposible para que así sea. Es que ricasco.